Gustavito? Buen día. ¿Qué hace, Cali? Buen día. Bueno, la arenera, laguna de la arenera, qué hermosa laguna, ¿eh? Sí, tremenda, tremenda. Acá, por suerte, dicen que están los grandes. Vamos a ver si están hoy, por lo menos. Sí, tenemos suerte. Está hermosa la laguna hoy. ¿Vientito de cola? Sí, la verdad que 10 puntos. Arrancamos, sol temprano allá en la mañana. Seguro con algún ventecito, primer tiro, recién tiramos. Sí, recién acabamos de tirar, vamos a armar la otra caña un poquito más liviana, a ver si está un poquito más cerca y a ver dónde está el pescadito. Vos sos bueno para esta laguna, me sí, dijeron. No, yo la verdad que pero yo soy el mejor. Muy bien. Bueno, vamos a ver si ponemos a presentar, mostrar alguno bueno, ¿eh? Listo, Cari, en un ratito lo presentamos. Dale. Plateada de José Rodríguez, ¿eh? Acá tenemos tremenda plateada, ¿eh? Gracias José Rodríguez, que nos dio una plateada excelente. Buena plateada, ¿eh? De Joselito, ¿eh? Sí, está buena. Tenemos también un poquito de anchoa. Anchoa, tenemos un poquito de magrú y tenemos un camarón también para probar. Bueno, perfecto. Y de todo, por supuesto. Y de todo, espectacular, de todo un poquito. Dale. Ahí mostramos ahí. Excelente. ¿Pescadito, Rubén? Sí, ahí picó uno, che. Y a flote. A flote, sí. Sí, con una línea voladora, ¿no? Se llaman, creo. Sí, viajera, decimos. Viajera. Bueno, ahora la vamos a mostrar. Con una línea viajera, lo agarré a... Es una nueva modalidad esta. Es lindo, ¿eh? Es linda, sí. Yo la verdad es que no las conocía. Y bueno... Ahora la vamos a probar. Espectacular. Doblete tenés. Sí. Un madriolo. Y carnada, mostrame un poquito la boya, a ver. Mostrame un poquito la boya. Estamos medio enredados, sí, acá. Bueno, ahí pescas a flote y distancia. La se la llevó como a 200 metros, ¿viste? Y bueno, acá claro. Lo estamos probando. Si pones corto chiquito no viaja. No la ves tampoco. Claro, no la ves. Buenísimo, buena idea para los que no tenemos embarcaciones y podemos pescar el corto. Buenísimo. Bien. Ahí. Bueno. Ese sí. Este sí. Este cambió de color. Era otra cosa. Muy bueno. Otra cosa, Cali. Muy bueno. Bueno. Ojalá que arranque. Así que empecemos, ¿no? Claro. Ojalá. Bueno. Está hermoso el día. El pelo, sí. Sí, hermoso día. Hermoso día. En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook CR23 Pro Fishing.
Las mejores cañas telescópicas para pesca de pejerrey las encontrás en Casa de Pesca Fresher. Estate preparado que cuando se levante la cuarentena tenés que tener la mejor caña telescópica. Y las podés conseguir al mejor precio del mercado. Comunicate al 11 56 17 33 58 o visita www.fresher.com.ar. En Facebook, Fresh Air S.A. Estaba usando casi un anzuelo como para amar. Y sí, grandecito. Grandecito. Sí, sí, sí. No tan grande como los que uso, pero grandecito, che, sí. Muy bueno, che, muy bueno. Bueno, la línea, dos anzuelitos. Bueno, esperemos que no sea un bagre. Bueno, ojalá, Aparentemente es un pejerrey bastante lindo. ¡Ahora sí! ¡Upa! Acá tenemos. Muy bien, Gustavo, muy bien. Este sí que es grande, Levanta un poquito. ¡Tremendo! Este sí que es grande, Acá estamos en el... ¡Tremendo, Ahora lo vamos a pesar, pero... ¡Sí! Tenía que sacar las uñas. No podía... Frente a un ferretero no demostrar nada. ¿Dedicatoria tenemos para ese? Sí, dedicatoria vamos primero a los coperos y después a los ferreteros. Una fotito más, una fotito más. Levanta ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Ahora sí, Vamos. Ahora vamos, que por ahí vamos, empieza el pique. Vamos que ahora empezó el pique. Vamos a tirar de... Tremendo. Lindo, lindo pejerrey. Tremendo, Gustavo. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada.
En Villa Parnasito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno, se viene el Día del Padre y armamos un lindo convito para que el nene quede bien con su papá. Un combo bárbaro, muy piola y variable y de buena calidad. Que consta de, primero, una cajita de pesca para que puedan guardar todos los utensilios que ustedes necesitan para ir a hacer la pesca deportiva. Pero dentro de la caja de pesca está lo fabuloso. Primero, una línea clásica de boyas doble T. Una línea tradicional que hizo estrago en el mercado de la pesca deportiva. Después, una línea atracto. Las nuevas que vienen con sonajero, que irrita el pejerrey. Una línea de tararira. En breve viene la época de tararira. Una boya plop, la famosa plop de doble T, que emite vibraciones por las perforaciones que tiene la boca. Y como si todo eso fuera poco, un señuelo backlight. Toda mercadería de altísima calidad para el pescador deportivo. Así que, amigos pescadores, todo este combo de oferta del Día del Padre, 2.500 pesos. Dos luquitas y medio. Entra todo en la valija. Es un regalo lindo, queda bárbaro con el papá. Armamos la cajita, cerramos todo. Cerramos la cajita, ¿eh? Y queda como los dioses. 2.500 pesos. Un regalo bárbaro para el Día del Padre. Hoy me encontré con un problema que... bueno, no tengo el torno y... se me rompió la tuerca de... que ajusta el rey. Entonces agarré, encontré la valvulita. Esto se puede comprar en una ferretería, una casa de gas, que tenga un agujerito acá como para que nos sirva de guía. Y luego lo apoyé arriba, agarré un fibrón y lo entré a marcar donde quedan estas tres ranuras, lo dibujé acá y corté el sobrante, le di la formita. No importa que sea una forma tan exacta, lo más importante es que caigan exacto las tres guías, que es lo que sujeta. Después marqué acá, que es lo que va a ser el tope, y lo corté. Una vez que lo corto, procedo a pasarle la mecha. Le paso la mecha como ya tiene hecho un agujero, está centrado, entonces es más fácil. Y ahí procedo macho. Para las tuercas estas no hay, hay que hacerlo. ¿Ves? Y ahí enroscaría perfecto. Para hacer una tuerca de casting con este mismo sistema también lo voy a hacer, y después voy a subir otro video cómo hago una tuerca de casting con este sistema. Entonces ya hicimos este, lo cortamos, faltaría la chapita de acá, que se mide con el calibre,
tiene 19,5. Agarran un compás, toman la medida, hacen un agujero en una chapita de aluminio, lo apoyan y lo dibujan. Luego agarran una tijera de esta, de cualquiera, y la empiezan a cortar bien redondito. Después lo terminan con la piedra o con una moladora de banco o alija, que quede aproximadamente el diámetro. Después se corta un resorte, porque lleva un resortito, se lo pone ahí, agarra una chapita, esta era una chapita que ya había preparado para hacerlo más rápido. Lo ideal sería que vaya pegado con la gotita, y agarran y queda centrado y todo, ¿eh? Quedaría en otro la tuerca lista. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas, temporada 2020, con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Puedes también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop, o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Buen pejerrey. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Mirá. Bien rubio. Lindo pescado. ¿Qué año va a tener este año la arenera, me parece, no? Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, si Dios quiere, se está pescando mucho de la orilla de este lado. Muy bien, espectacular. Levantalo un poquito más, Rubén. Ahí está, tremendo. Lindo pescado. Lindo pescado, Rubén. Sí, sí. 300, 400 gramos. Viene ahogado este pejerrey. Ajá. Anda a saber cuánto hace que está. Te fuiste a comer y lo dejaste, pobre. ¿Qué? Está medio ahogado. Pero los bifes tuvieron buenos bifes. Muy buenos los bifes. Muy buenos. Buenísimo. Es lo mejor que hay. La compañía y los bifes.
Bueno, sigue picando. Sigue picando, sí. Despacito, pero va picando. Espectacular, gracias, Rubén. ¿Qué es lo de abajo? Ah, no, bueno, bueno, menos mal. Acá tenemos un bagre. Clásico. Clásico de Califa. Gracias a Tenaglia que me está filmando ahí. Pero abajo no tengo un pejerrey. Y acá tenemos, bueno, un lindo pejerrey. Sí. Un lindo pejerrey. Sí, no llegó a los 800, pero... Pero no. Nos engañó el doblete. Sí, es un pejerrey. Después lo vamos a pesar, pero 700 gramos, 600 pesos. Sí. Acá lo tenemos. Muy bien. Grande, Califa. Gracias por ser camarógrafo. Para Juanpa Blondino, si lo ves, por Clamecó, para él es. Listo. Se lo mandamos. Listo. Un saludo especial para dedicación. Para mis amigos, para mis amigos. Bueno. Además, para todos los que ven Pasión por la Pesca. Perfecto. Thank you.
Me llevo dos pejerreyes. ¿Cuánto llevas, Cali? Uno. Gustavo. Acá, uno. Uno. Yo llevo dos. Dos. Voy ganando entonces. Por ahora. Muy bien, la cantidad sí. ¿Mayor peso o cantidad? Interclub. Cantidad. Bien. Bien. Bien, muy bien. Nada más que decir. El bagre no vale, es como no. El tiburón. ¿Todo bien? Sí, estaba rico el bife. ¿Cómo estuvo el bife? El bife. Decime cómo estuvo el bife. ¿Cómo estuvo el bife? Dame la mano, dame la mano. Muy bien, muy bien. ¿Te comiste el bife? ¿Se comió el bife? Sí, el que quedaba. Bien, amigo, bien, bueno, amigo. Igual esperó, no esperó, a ver. Como no comíamos. No es chiquito, epa, no es chiquito, No, guarda la tosca. Sirvió para empatar, Mirá. Sirvió para empatar. ¿Viste que te dije que había un pescadito? Había un pescadito, sí, sí. El, ¿cómo le chifla loco? ¿Cómo le decís vos? ¿Eh? El alcahueta, le digo yo, ¿cómo le decís vos? Picómetro. El picómetro. Lo marcado, lo marcado. Sí, sí. Muy bueno. Voy con una fotito. Espectacular, ¿Cómo? 2-2. Perfecto. Todavía falta. Nuevas mochilas camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Quinto
Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. De acá cerquita, ¿eh? Bien, Iquito, ¿eh? Muy bien, bien, bien comido, ¿eh? 3 a 2 a 1. ¿No? No, no. ¿Cómo que no? La caña esa es mía. No, pero pará. ¿A quién lo sacó? ¿Para qué? ¿Te ayudo acá? Dale, yo. Así estamos. Ahí está fácil. Muy bien, ahí está. Escuchá, 3, 1, 2. Perfecto. Más último. Perfecto, muy bueno, muy bueno. Levanta que te saco una fotito. Un poquito más, un poquito más. Muy bien, ahí está. Buen pescado en la arenera, ¿eh? Perfecto. Todo arriba de 500. No cantidad. No, hoy no. Hoy no. Pero pescado bueno hay. Seguramente. Hay que traer la canoa la próxima. Perfecto. Son listos. Muy bueno, chico. Muy bueno. Cali, ¿no qué te dije? ¿Sí? Lo andaba buscando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Lo busqué, porque allá me vine acá, te dije que tenía cruzado. Tremendo pejerrey. ¿Eh? Tremendo pejerrey. Muy bueno. ¿Te paran? Bueno, Cali, ¿viene algo? Sí, parece que tuvieron un piquecito, parece que mejoró la pesca un poco, ¿no? Guau, pero mejoró bastante, la verdad que mejoró bastante. No, voy con dos. Tenalla lleva. Voy con dos. Tenalla tiene 14 cañas, creo. Mira cómo busca, mira cómo busca. ¿Lo ves ahí? Sí, buen matungo. ¿Navegar? Sí, no es un bagre esta vez. Muy bueno, buen pejerrey. Buen pejerrey, Calafate, sí. Buen pejerrey. Mira que busca. O sea que con esta caña llevas uno. Tres. Dos. Dos. Y después con la otra chiquita también pica más cerca. Con la otra chiquita también saqué. ¿Y con la otra caña? Nada. Ok. Bueno, buena boca, buen anzuelo, buena carnada grande, plateada José Rodríguez, lo mejor, carnada buena grande, acompañado con un dientudito, va como piña. Bien. La arenera, espectacular. A ver, Tenaglia. Está desahuciado. Tenaglia, escúchame. De las 14 cañas que está tirando, solamente podés sumar con dos. Califa, no me deja mentir. No, no, sí, yo estoy acá, estoy presente. Muy bien, buena pesca. Uy, qué bueno que es este. Este es bueno, bueno, bueno. Este es bueno, bueno. ¡Doblete! Mirá. ¡Ah, ya es paliza esto! ¡Doblete! Mirá, mirá, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Cerquita del todo, Esta no cuenta. No, esta es la... Esta es la número... Bien, la, bien, la, bien la número 14. ¿Eh? Ah, no, a ver, este hombre está... Muy bien, doblete. La número 14. Le dimos de comer de casualidad, porque no trajo nada. No trajo nada. Pan, no tenían vino, no tenían cigarrillos. Muy bien, no Gustavo. No tenían pife. Siempre enseñando, Gustavito, ¿eh? Sí, bien, ¿eh? Muy bien. Acá estamos. Grabación. Bueno.
Acá estamos con Califa. Aparentemente el lindo pejerrey. Esperemos que no sea un bagre. No. Hermoso pejerrey. No, no sé si hermoso, pero lindo. No, vas a ver. Mira. Buen pejerrey, ¿eh? Muy buen pejerrey. Se empezó a dar la pesca. Uf, hermoso. Todo lo que saqué, el más grandecito este. Sí. Hermoso pejerrey, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 800 gramos, ¿eh? Sí. Ahí está, mira. Sanito, un pejerrey entero, hermoso. Gordo. Fue, la pesca fue de menor a mayor, pero tranquilo. Tampoco, esta laguna rinde bien con el viento bien en contra. Hoy lo tuvimos todo el día casi viento a favor. Y nada de sol. Recién ahora salió el sol sobre la tarde. Pero enganchándola con sol y viento en contra, muy bien. Pero le digo, hoy por ejemplo todo con caña pesada. Buen tiro adentro, más de 100 metros con caña liviana, algunos pocos, eso es lo que vi yo hoy. Pero bueno, hay veces que pasa el cardumen cerquita y con la caña de laguna flote lo agarra, ¿eh? Esto es cuestión de venir y probar. Bueno, vamos a seguir un tirito más. Espectacular, Califa. ¿Qué tamaño de pescado, Gustavo? Sí, sí, la verdad que... Este es el más grande, ¿no? Sobresalió, sí, sí. 1,100 kg casi. 1,100 kg, sí. Y después todos los otros, viste que son todos parejitos, sí. Arriba de 500, allá entre 500 y 800, pero excelente pesca, en cuanto a peso. Después cantidad, bueno, no son 50, pero hay buena mercadería. Bueno, pero capaz que tuvimos un mal día de pesca, hay que probar. Pero yo, es lindo sacarte pescado, ¿eh? Quiero sí. Sacar 30 de 200 gramos. Sí, yo prefiero esto, sí, sacar sí. Pocos, pero buenos. Bueno, espectacular. Bueno. Todavía nos queda un ratito más, por ahí tenemos una sorpresa, sí, ¿eh? Sí, por ahí tenemos una sorpresita de que aparezca otro igual. Sí, tal cual. Gordo. No sé cuánta laguna va a tener ese pescado, ¿eh? No, la verdad que... No sé cuánta laguna, ¿eh? Ahora casi todos los tiros estamos sacando un pescadito. Sí. Y sí, todos parejos, todos parejos. La verdad que arrancamos mal, terminamos bien. Perfecto. ¿Eh? Me encantó esa frase. Sí, sí. Arrancamos muy bueno. Mal, ya tenés. Otro tirito más y ya, bueno, se nos termina el tiro. Sí. Hermosa cosecha, Tizi. Lindo, sí. No está firme, pero bueno, se pesca todo el día, se pesca. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el año. Dale. Si la hermosa quiere. Cosecha. Lo que tiene un pejerrey hermoso. Lindo pejerrey. Todo bastante grande y bueno, chicos, hay muy poquitos. Y que es ahí... una lástima, tendrían que faltar. Esos chiquitos faltan, ¿viste? Sí. Pero bueno, demasiado. Un día hermoso, chico. Y por ahí te lleva la sorpresa de... De uno grande. Exacto. Más de kilo. Más de kilo, sí. Eso sí. Siempre. Ese uno te llevas. Sí, siempre. Siempre uno de kilo sale. Perfecto. Espectacular, gracias Rubén, ¿eh? Dale, chao. Bueno, muy bien. Y como les dije, éramos solitos solamente los que fuimos. Muy buena pesca, de muy buen pejerrey. Laguna Lanera después, el domingo se pescó muy, muy bien también. Está permitido la pesca de embarcados y también pesca de costa. Bueno, acuérdense que se puede ir solamente dos por vehículo. En lo que es esta flexibilización de cuarentena, bien dicho ahí. Y lo que es grupo familiar, ya pueden viajar, si son cuatro, pueden viajar cuatro en un vehículo, siendo grupo familiar. Es obvio que si estamos juntos en nuestros hogares, también podemos viajar y estar juntos en una laguna o en el mar. También fue habilitado el mar, en el cual vamos a ver cómo sigue esto y seguramente vamos a tener imágenes. Ahora nos vamos a una nueva pausa. No se vaya, volvemos enseguida. Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling.
Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Ahora les voy a presentar una caña Shimano, donde en el cual era un nicho que es pejerrey que no estaba muy bien acomodado. Shimano con esta caña reventó el mercado de la pesca de pejerrey. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Es una caña Shimano, como le dije, modelo Livio, de 150 gramos, 4 metros 27, 3 tramos, 2 punteros. Y la particularidad que tiene esta caña, más allá de los dos punteros, que es intercambiable, que tiene dos punteros de 5 y de 6 onzas, que usted la puede usar en la laguna, en el río de la Plata para la pesca del pejerrey, pero al ser una caña muy potente, le sirve para pescar lisa, como todo pescador busca una sola caña y darle toda la utilidad. Pejerrey en la laguna, pejerrey en el río de la Plata y pesca de lisa. Una caña bárbara. El mango, el bat de la caña, tiene una terminación piolísima, portarril, terminación con corcho y el alargue con goma. Una estética sin igual. Pasa hilos de óxido de aluminio, siliconado. ¿Por qué le digo que es potente? Tiene muy buena acción y tiene 14 pasahilos más el puntero. O sea que en ningún momento el nylon va a ser el roce contra la varilla donde usted puede cortar o se puede enredar. Es una caña bárbara. Recuerden, Alivio, Shimano, 150 gramos, 4 metros 27, revolucionó el mercado de la pesca deportiva. Recuerden que con esta caña le van a usar todo el año y le van a dar una utilidad sin igual. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira. 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full. Comunicate al teléfono 15-57-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, búscalo como Guía de Pesca de Doctor. El guía Oscar Creo te invita a pescar los grandes matungos de la zona sur del Río de la Plata. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 con todos los elementos de comunicación y seguridad. Comunicate al teléfono 0221 1541 80 559 o visita el Facebook Oscar Creo. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54-223-15-4001-335 o al 54-223-15-400-813. En Facebook, Aquafish. Visítalo. Último bloque y ya estamos surcando las aguas de la laguna La Zoraida, Villa Cañas, provincia de Santa Fe. Nuevamente una de las lagunas que se perfila para estar entre las tres mejores para la pesca de pejerrey. Acá lo tenemos a Eduardo Gambini, a quien queremos agradecer el material, nuestro colaborador de la zona que hace constantemente relevamientos desde el pesquero Robea. Y bueno, está yendo muchísima gente a este lugar en este comienzo de temporada. Hay mucho pique, la cuota se logra fácilmente. Quizás está faltando un poquito de frío para mejorar los tamaños, pero siempre en la jornada se obtienen lindos matungos. Un día muy lindo en este amanecer, viento suave que mueve un poquito la laguna, ideal para que la,
se produzca el pique para que las boyas naveguen mejor, y ya estamos entonces aminorando la marcha para comenzar el garete. Vamos a escucharlo a Eduardo con el comentario inicial. Buenos días, amigos pescadores, nuevamente en una de las lagunas que va a ser top en la temporada 2019, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Estamos en Pesquero Luis Robea. Bueno, ya ingresamos, estamos por arrancar una pesquita para poder mostrar en imágenes las bondades de este espejo. Así que bueno, ya vamos a comenzar a armar los equipos, vamos a presentar a los integrantes del grupo que estamos hoy pescando, y esperemos tener una muy buena pesca y poder mostrar en imágenes algunos lindos pejerreyes. Un hermoso doblete. Este es un pescadito de medida, espectacular. Y vamos a mencionar las boyas que estoy utilizando hoy. Boyas del artesano Aldo Bigatón. Boyas que vienen con el nombre del pescador. Boyas artesanales. Así que bueno, una barbaridad. Seguimos con... Bueno, ahí vamos con una captura de Agustín. El pique a full, a full. Corramos un poquito el reflejo del sol, pero bueno, vamos gareteando despacito y vamos levantando las primeras piezas. Ya que estamos, vamos a presentar a los integrantes acá del grupo. A ver, Andrés, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Buena pesca, ¿no? ¿Buen pique? Impresionante el pique. Bárbaro, che. Martina, buen día. Hola. Acá tenemos la dama del equipo, que está haciendo sus primeras armas con el pejerrey, así que ya vamos a filmar alguna captura de Martina también. Thank you.
Bueno, gente, final de la jornada. Hicimos una jornada muy cortita hoy de dos horas y media, porque bueno, tenemos que volver por un compromiso, pero queríamos mostrar cómo se venía dando el pique por estos días acá en la laguna. Hay mucho pescado, mucha cantidad, el pique es permanente. Hoy no pudimos obtener ninguna captura importante en cuanto a tamaño, sacamos mucho pescado chico y mediano, se devolvió mucho pescado al agua, así que con total tranquilidad, lléguense a Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, que van a vivir una jornada puro pique. Ya van a aparecer los teléfonos de Bruno acá en pantalla, que es el dueño del pesquero, para que puedan contactarse, para hacer las reservas, ya sea de botes, de lanchas con guía o tracker a motor. Así que bueno, espero hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Bueno, Agustín, ¿todo bien? Todo bien, todo tranqui. Bueno, Martina también. Todo perfecto. Pasamos lindo, pescaron bien. ¿Les gustó? Bueno, la experiencia de los chicos acá también arriba.